tardes, buena tarde. Somos el grupo Don Sancho de Zamora. Venimos de lejanas tierras, de al lado de la frontera con Portugal. Nuestra ciudad está tan solo a 58 kilómetros de la frontera portuguesa. Y le vamos a intentar hacer una muestra de folclore tradicional de la provincia de Zamora. Hemos empezado con el repertorio castellano, con la dulzaina, el redoblante y las castañuelas, haciendo una jota castellana. Y vamos a seguir con un instrumento que es la flauta de tres agujeros, el tamboril, que es el instrumento que se toca en la zona sur de Zamora, ya lindando con Salamanca, que es un instrumento que se toca por toda la Ruta de la Plata. Va para allá el charro sayagués. Pueblos y ciudades, a ustedes cuando van a una verbena
y tocar un paso doble. No todo el mundo queda de acuerdo con qué quiero empezar o para qué va a hacer, sino que se baila popularmente. Y es como bailaba la jota en este pueblo. Ustedes van a ver cinco parejas, y cada una de esas cinco parejas va a ser interpretando los diferentes movimientos que hacen en el pueblo. Lo hacemos exactamente igual que como lo hemos visto bailar en el clásico del pan. Jota, charro, y luego un curioso baile que está adaptado de un antiguo cumple, que es el tapa. Con esta nos vamos a tomar.